I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes 6 de junio, hoy cumple Edu, tenemos que llamarlo. 1:10 de la tarde, me acabo de preparar mi segundo termo de electrolitos del día. Entonces simplemente acá tenía agua, le puse 2 scoops de los electrolitos de Perfect Keto. Ya les he dicho, es porque me gustan tanto, cantidad de magnesio y potasio que no he visto en otras marcas y saben deli. Hoy para el café de la mañana tengo una invitada muy especial, mi hermana Susi, que no la van a ver en cámara, pero acá está. Susi, di hola. Hola. Entonces hoy quería invitarla para hablar. Hoy me terminé el libro del cual les comenté ligeramente hace un par de días, Inventing Latinos, de Laura E. Gómez. Estábamos justo ahorita hablando hace unos minutos, Susi me preguntaba que qué tal me había parecido el libro y que tanto había aprendido, y de verdad muchísimo. El tema de racismo en Estados Unidos es un tema que va más allá en mí, pues en esto que aprendí, que va más allá de simplemente el racismo que conocemos como contra los afroamericanos y ya. Y no sé si puedo decir nosotros como latinos, porque algo que el libro dice es que realmente la palabra latino hace referencia a una persona de origen latinoamericano que viva en Estados Unidos actualmente. ¿Nos puedes como aclarar un poquito? O sea, porque igual alguien en este momento en Chile puede decir yo soy latino, y eso pues también es válido. Sí. O sea, y claramente yo no soy quien ni creo. Hablando desde el libro, como de los aprendizajes del libro. Esto no quiere decir que lo que vayamos a compartir sea la verdad, ni es para herir susceptibilidades, es simplemente compartir unos aprendizajes. Y entender también que el conocimiento, ¿no? Pues que lo que creemos que es conocimiento, pues todo es válido. Claro, claro, o sea, claro. Lo que yo les diga hoy acá, si no es tal vez coherente o no concilia con sus creencias o con su versión del conocimiento, pues también está perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero el ser latino o latino sí es muy propio como de la sociedad americana, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, uno tal vez la identidad en Latinoamérica es una identidad latinoamericana, y es una identidad pues nacional, de acuerdo a cada país que uno tiene, ¿no? Uno en Latinoamérica es colombiano, uno es peruano, uno es ecuatoriano, uno es mexicano, argentino, en Centroamérica. Uh-huh. Pero aquí en los Estados Unidos, pues como usted lo leyó en el libro, por diferentes motivos, se agrupan, como se que nos agruparon. Sí, se agruparon diferentes nacionalidades y etnias como lo que hoy entendemos como latino. Claro. Entonces, pues, el ser latino sí, digamos, hace referencia a, número uno, origen, pero número dos, como a otras características que se vuelven particularmente relevantes en los Estados Unidos. Uh-huh. Por ejemplo. Por ejemplo, y lo estábamos hablando ahorita, el idioma. El idioma, sí. Uh-huh. Por ejemplo, algunas características culturales que a mí me parece que a veces pueden rayar en el estereotipo, ¿no? Okay. Cuando se habla, digamos, de los latinos o las latinas con ciertas características culturales. Como físicas, o que las mujeres se ven de esta forma, o que me estoy inventando, sí, que bailan salsa, que hacen frijoles, o que son alegres, o que sí, que súper sociales, son religiosos, son machistas los hombres, y las mujeres, digamos, un poco dóciles, se asocia como al marianismo, que llaman, que es el opuesto al machismo, y se deriva también de la religiosidad, de
como esa devoción hacia la Virgen María y esa necesidad de parecerse un poco en cuanto a características de comportamiento a lo que es una virgen, ¿no? Claro, y digo, y habiendo crecido en Latinoamérica, específicamente en Colombia, yo no sé, pues no sé la influencia de la Iglesia Católica en otros países, pero sí, sí se siente, o sea, un poco como la influencia que tiene la religión católica sobre el comportamiento de la mujer es eso, es marianismo al 100%, ¿no? Sí, y creo que sí tiene una influencia fuerte, pero uh-huh. también desconoce las nuevas realidades de la mujer en diferentes contextos. Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando, digamos, de latinos, y latinos también abarca personas que nacieron aquí en los Estados claro. Unidos, que tal vez no conocen Latinoamérica, que exacto. no han tenido la influencia que de pronto usted o yo sí tuvimos. Que no veces, hablan español. Que no hablan español. Es que algo que de verdad me voló la cabeza hoy que lo estaba leyendo es... creo que esta es la cifra, pero el 80% de latinos viviendo en Estados Unidos nacieron en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy grande de la población latina, que lo que tú decías, que puede que ni conozcan la Latinoamérica, que puede que incluso sean segunda o tercera generación. Entonces un poco lo que tú decías, como que es algo tan ambiguo de en qué momento se deja de ser latino. Me estoy inventando. ¿Cómo se encasilla el ser latino con, digamos, esos roles asociados a identidades de género como el machismo y el marianismo? Uh-huh. Si precisamente... la raza / etnia de ser latino o ser hispano, se le conocía antes, sí. Es tan heterogénea y tan diversa. Uh-huh. Creo que es un... Sí, es un tema súper complejo, pero lo que yo le decía a Susi, que también lo menciona la autora Laura Gómez en el libro, y es... En los países de Latinoamérica, algo muy curioso y único que pasa, que de verdad no se repite ni en Asia, ni en África, ni en Europa, es el idioma. Somos, no sé, me voy a inventar, por lo menos 20 países, si no más, que hablamos el mismo idioma, que hablamos español, y eso de una y otra forma nos une, pero al mismo tiempo, cuando nos preguntamos qué más nos une, no es tan claro. O sea, no es tan claro qué une a un ciudadano, una persona que ha vivido toda su vida en República Dominicana, con alguien que ha vivido y crecido toda su vida en Argentina. Como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hizo que la sociedad, llamémoslo, no solo estadounidense, sino también internacional? Porque te digo, pues habiendo estado hace poco en Europa, es como, los latinos. Sí, sí. También un poco en España, en Francia, yo sentí como, latinos. Uh-huh. ¿Pero qué? O sea, ¿qué es lo que nos une aparte del idioma? Bueno, historia, ¿no? Uh-huh. No se puede como olvidar el, sí, 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 sí. el antecedente histórico uh-huh. De... haber sido colonia. Colonialismo, sí. Uh-huh. Y también, y esto... digamos, referente a los Estados Unidos, no sé si sea igual en otras partes del mundo, pero tal vez como ese compartir ser sujetos de un mecanismo de opresión, ¿no? Uh-huh. Como ser discriminado o ser labeled, como etiquetado como el otro, uh-huh. ¿no? En Estados Unidos, uno de latino, latinoamericano, o hijo de latino, o sí. persona no blanca, inmediatamente es el otro. Es el otro. El otro no americano que no va a ser americano, uh-huh. ¿no? Claro. Entonces, como esa necesidad de encontrar apoyo en las otras personas que, como uno, han sido discriminadas y han sido othered, han uh-huh. sido como catalogadas sí. como el otro, genera esa necesidad que yo creo que es humana y social, ¿no? Es como uh-huh. De encontrar apoyo en otros que son como uno. Claro, como comunidad. En lo que yo te comentaba, viviendo en Indonesia y en Bali, yo oía a una persona hablar español y automáticamente me sentía muy cerca. Y no sé, les digo a ustedes que sé que hay muchísimos de ustedes que viven en Estados Unidos, algunos nacieron fuera de Estados Unidos, otros viven en Estados Unidos, pero de pronto ese sentimiento como de esta persona que estoy viendo está hablando en español de un tema que solo había oído hablar en inglés, yo creo que
sin molestar, muchos de ustedes me siguen, espero por buena información, pero también porque ven una cara que los representa, un idioma con el que se sienten más identificados, tal vez. Sí, y también lo, bueno, no, y eso tal vez es como irme por la tangente, pero lo esencial que es el idioma en la identidad. Uh-huh. Claro. El español, y yo molesto con Manuela, y Manuela dice que ella tiene una personalidad en inglés y otra en español. Claro, claro. Manuela, yo digo que sus años formativos los vivió aquí en Estados Unidos. Sí, sí. Yo no. Sí. Yo viví casi hasta mis 30 años en Colombia, y yo digo que yo soy en español. O sea, sí, mi sí, personalidad sí, sí, sí. es en español. Versus y a mí me... yo, que llegué con 18 y sí. me volví adulta acá. Ajá. Entonces a mí, la verdad es que me costó mucho... tal vez no hablar, porque yo aprendí inglés cuando era pequeña y pues, digamos, tuve el privilegio de no tener esa barrera que sí la tiene muchísima gente, uh-huh. Que aísla un montón y que imposibilita un montón, o claro. sea, es una barrera real. Horrible, sí. Pero también en cuanto a lo social, pues uno como que no es uno, ¿no? Claro, uno claro, es uno claro. en inglés, uno es uno en español. Claro, uno es uno en español. Oigan, este tema creo que va para segunda y tercera parte, pero lo vamos a dejar por hoy. Susi, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sé que han oído tu voz a lo largo de los años en este canal. La cámara ya tiene el símbolo de que está haciendo mucho calor y que se va a apagar en cualquier momento. Entonces les voy a dejar acá rápidamente lo que fue mi primera comida del día. 11 de la mañana, listo para romper el ayuno, y el ayuno de hoy va a ser... pizza del día anterior. Si no se vieron el blog de ayer, ayer pedimos a domicilio de delivery esta pizza, que es una cadena que hay a nivel nacional en Estados Unidos, se llama Blaze Pizza, y tienen masa de pizza kit. La masa es a base de queso mozzarella, coliflor, linaza, proteína de whey. En el blog de ayer creo que fui a fondo en los ingredientes. La verdad está muy rica, muy llenadora, o sea, muy llenadora. No fuimos capaces de terminárnosla, y es por eso que hoy, no sé ustedes, pero a mí me gusta la pizza del otro día. Hay personas que la calientan en horno, en air fryer. Yo voy a hacer el sacrilegio para muchos, que es calentarla en microondas. Entonces acá tengo dos tajadas de la de... bueno, voy a asumir que no se vieron el blog de ayer. Esta tiene queso mozzarella, queso de cabra, alcachofas, aceitunas, tomate, un poquito de pesto por encima, albahaca y ajo. Y esta tiene queso mozzarella, tiene aparentemente albahaca, aunque no recordaba, creo que esta se le quedó pegada de esta. Salchicha, como no salchicha, acá lo que llaman sausage, que literal sería salchicha, se parece más como chorizo picante, yo lo compararía. Aceitunas, jalapeños, banana peppers, que es un tipo como picante de pimiento, y bueno, y la masa que ayer se las mostré, delgada y deliciosa. Lo voy a calentar en microondas, minuto y medio, y lo voy a complementar con medio aguacate Hass. Estos son los de Costco, están divinos. Un poco de sal al aguacate y listo. He estado estudiando toda la mañana y ahorita les muestro qué más como. Ahora por la tarde tenemos un asado y vinimos a comprar un par de ingredientes a John Brooks, que es como un supermercado local. Y yo sigo en plan de probar todos los sabores de stevia posibles. Vi que solo había de cola, que es como el equivalente a Coca-Cola. $1. Vamos a ver qué tal. Estamos alistando todo para el asado. Cuando digo alistando, más que todo Susi y Jim, yo hice muy poco. Les voy a mostrar lo que hay, y algo chévere en los asados es, mira, si tú quieres comer bajo en carbohidratos, pues solo come carne y el vegetal y ya. Los asados siempre va a haber muchas opciones de proteína,
si quieres comerte una papa, probablemente salgas de cetosis, tú tomas la decisión. Entonces, les voy a mostrar lo que hay. Ensalada, tiene espinaca y lechuga. Esta es como una cebolla encurtida que hace Susi, que la hace con vinagre blanco, un aceite neutro, puede ser aceite de aguacate. ¿Qué más le pone Susi? ¿Sal? Limón. Y se deja, digamos que esto mismo y en lo que se encurte la cebolla, termina siendo la vinagreta de la ensalada, que fue el mismo tipo de ensalada que comimos la semana pasada que hicimos asado. Este es el famoso chimichurri de chipotle ahumado de Susi. Chipotle ahumado y romero, gran receta secreta. Esta es mayonesa de chipotle, lo que es mayonesa con chipotles ahumados como los de la costeña que les mostré en estos días. Para el que quiera, papa salada. Y vamos al otro lado. Esto es... ¿Qué es esto? Tri-tip, creo. No me acuerdo. La compramos en Costco, fue la que compramos en Costco. Ayer la sacamos a descongelar y ha estado en la nevera desde ahí. Ahora está, la saqué hace 5 minutos como para que coja temperatura y no esté tan fría al momento de poner en la parrilla. Plátano maduro, vimos que eran de Colombia, esto los compramos en el mercado internacional. Entonces, ay, mano, ¿qué es todo esto? Alto en carbohidrato, alto en carbohidrato, alto en carbohidrato. O sea, yo sé que es obvio, pero si tú, digamos, estás viendo este video, Manuela nos mostró yuca, eso no quiere decir que sea keto. De verdad, es que siempre me toca hacer el disclaimer porque sale como una Coca-Cola en una propaganda atrás. Manuela, salió una Coca-Cola en tu video. Y pues igual yo les he dicho, si yo un día me como una yuca, pues yo entiendo que es alta en carbohidratos, yo entiendo que de pronto me saca de cetosis y ya. Lo importante es que tú lo apliques para donde estés en tu... ¿cómo se dice? Como journey, en tu camino, en tu proceso, en tu... todo esto para decirles que acá también hay morcilla colombiana, comprada en el mercado internacional, fabricada... Marca mi tierrita, por si alguno... ay, hubiera guardado el empaque, pero ya lo boté. Marca mi tierrita, fabricada en el Bronx, en Nueva York. Entonces, si alguno de ustedes compra esa marca, me cuenta. La morcilla en Colombia tiene arroz. Entonces, pues, es alta en carbohidrato en cuanto a eso. Sé que hay varios lugares, creo que en Argentina, en algunos lugares, hacen morcilla sin arroz. Como, pues, sin el arroz, parece más como un blood sausage, como, ¿sabe? Yo creo que nosotros comimos eso en New Jersey. ¿Sí? ¿Y? Estuvimos buscando morcilla colombiana y es como aguadita. ¿Como cremosita? Sí. ¿No tiene? ¿No te gustó tanto? Yo estoy acostumbrada a la colombiana. Entonces, sí, la colombiana es rica. De esto les confieso, seguro si me como un pedacito pequeño. Y bueno, ya les muestro cómo vamos cocinando todo.